realmente, si miramos un poco nuestra historia del siglo pasado, de lo que va de este, vemos cosas raras dentro del derecho. La Corte Suprema Argentina, allá muy lejos, legitimó la teoría de facto, el gobierno de facto con Mitre. Y después en 1930, en una acordada, no en una sentencia, en una acordada, se reunieron y acordaron, sin que nadie olvida, legitimaron el gobierno de facto de una de las figuras más tragicómicas de toda la historia, que es el Uribe. Después en el 43 hicieron lo mismo, ¿no? Y después en el 47 les hicieron un juicio político por haber hecho eso. Y después de acordada del año 30, fue impulsada por un ministro de la Corte que le torció el brazo a una oligarca presidenta de la Corte, que había sido presidenta de la Nación, para que firme la acordada. Hoy hay un busto del ministro ese que impulsó la acordada, mirando al llamado Palacio de Justicia. Y el presidente de la Corte, que firmó la acordada, que le torcieron el brazo, es honrado con el nombre de la unidad en la cual está nuestra Facultad de Derecho de nuestra Universidad. Pasaron muchas cosas en Argentina, ¿sí? Claro. Se prohibieron partidos mayoritarios, se puso a disposición del Poder Ejecutivo a miles de personas, invocando el artículo 23 de la Constitución. Se torturó con discreción, por otra parte. Se fusiló sin proceso, se alejó la Plaza de Mayo, se bombardeó la ciudad. Y siempre hubo Cortes Supremas, jueces y Poder Judicial. Toda disciplina, todo conocimiento, bueno, como puede tener un aspecto en que se lo use perversamente, tiene un aspecto escatológico de presencia, tiene. Nada que ser. ¿Qué es eso? Los médicos malditos, los ecocidas que contaminan con petróleo. Algún filósofo que se manda el discurso a la red del rectorado, algún pastor que le tranquiliza la conciencia a los genocidas. Sí, por eso no deslegitima, en realidad, no deslegitima ni a la medicina, ni a la geología, ni a la filosofía, ni a la espiritualidad. Son esencias, productos escatológicos de los saberes. Respecto del derecho, la pregunta es, ¿por qué lo que se manifiesta es la esencia? ¿O qué es lo que nos permite que eso suceda? Evidentemente está claro en primer término que tenemos una programación institucional que fracasa. Una programación institucional que permite eso. Creo que alguien tendría que mirar un poco la constitución del mundo, de los países democráticos, y decir, ¿qué país democrático en serio tiene estructurada en su constitución el esquema del poder judicial en la forma que lo tenemos nosotros, no nosotros solos? Bueno, los países más racionales tienen una corte constitucional, tienen un tribunal de casación, tienen orden. Cuando se declara inconstitucional algo, se declaró. Sí, efectivamente, nosotros no. Nosotros tenemos cinco sabios, que saben todas las materias del derecho, todas. Desde el día en que una se sabe todo. Y que resuelven en cualquier materia. Que se autoproclamaron hace 110 años, se autoproclamaron, porque no lo dice la Constitución, como última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país, cuando se le da la gana, porque si no ponen un sello, es muy intensa.
Eso permite que se filtre justamente. Y escuché ahora con motivo de 2x1 algunos juicios de compañeros que dicen esto es un tecnicismo, otros no, pero no sé, para delitos comunes, no para delitos de lesa humanidad. No, esto no es ningún tecnicismo, ni hay que hacer distinción alguna entre delito común y delito de lesa humanidad. Esto es un tecnicismo aplicado a redes. Por una razón muy simple, permítanme que lo explique. La retroactividad de la ley penal más benigna es retroactividad, es algo que funciona para un hecho pasado, ¿sí? Un delito ya cometido, ¿sí? Después de cometer un delito, en una ley posterior más benigna, se le aplica, ¿sí? Porque ya la sociedad no tiene interés en aplicarle la misma pena. El problema es que hay dos clases de delitos, los delitos instantáneos y otros delitos permanentes. Delito instantáneo, el robo, el apoderamiento, momento consumativo. Hay delitos permanentes que se siguen cometiendo en el tiempo. Mientras se mantiene el resultado del tiempo, el delito se sigue cometiendo y el secuestro es uno de ellos. La supresión del estado civil de una persona es uno de ellos. Mientras se está cometiendo el delito no es pasado, se comete. Y sí, se pueden suceder leyes. Y hay toda una discusión al respecto que no se aplica. Normalmente las leyes que sí suceden son más gravosas. Acuérdense los memoriosos que cuando se secuestró a Hamburgo, antes que se supiera que había matado, estaba muerto. Onganía se mandó una ley de facto agravando la pena del secuestro. El problema generalmente es ese. Mientras se sigue cometiendo el delito, aparece una ley más gravosa. La doctrina europea se inclina por decir que hay que aplicarla. La doctrina argentina dice: no, apliquemos la ley del comienzo de ejecución. Apliquemos la ley que estaba vigente al principio. Correcto. Esa es nuestra doctrina dominante. No es cierto que si durante el tiempo que se sigue cometiendo se sanciona una ley más benigna porque toca el tipo penal, porque atenúa la pena, por razones de equidad habría que aplicarla, pero no por razones de retroactividad. Pero en este caso, el problema es otro. Mientras se comete el delito, el sujeto no estuvo cumpliendo ninguna prisión preventiva. Porque se estaba cometiendo el delito. Es muy difícil que mientras se comete un delito alguien esté cumpliendo prisión preventiva por ese delito. Puede haber un caso de laboratorio, no me meto en eso. Es muy difícil, es casi posible. El delito se está cometiendo. No estuvo prisión preventiva en vigencia de la ley Margarita. No. Tuvo prisión preventiva después cuando terminó de cometerse el delito. Falta de supuesto fáctico. Sí, si hubiera estado en prisión preventiva en vigencia de la ley, habría que aplicar el 2x1. Pero no tuvo vigencia de la ley en prisión preventiva. Entonces, ¿de qué retroactividad me están hablando? No hay retroactividad. Técnicamente esto es un error. En el mejor de los casos. Pero esto no es un tecnicismo. Y esto que digo vale para el delito de lesa humanidad, vale para el delito penal, vale para la policía. Yo soy partidario de que sí, la ley procesada no ha venido, también se tiene que aplicar retroactivamente. ¿Quién me dice que no? Yo creo que sí, creo que la fórmula constitucional nuestra obliga a aplicar retroactivamente la ley procesada no ha venido. Pero siempre y cuando exista el supuesto de hecho, y ese supuesto de hecho no existió. No se le podría decir a alguien que cumplió prisión preventiva en vigencia de la ley, no, porque ahora la ley te voy a contar uno por uno, no, no, no. Pero no llega a estar en prisión preventiva en vigencia de la ley. Esto no es un tecnicismo. Esto es, de alguna manera,
pasa. Tendría que haber una intervención federal, por lo menos al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. No la hay. La Corte Suprema nuestra no tiene términos. No se sabe cuándo va a resolver la situación de Milagro. Hay una privación de libertad, sí, claro. La Corte es competente porque desde hace mucho tiempo la jurisprudencia dice que, correcta, dice que cuando hay una prisión de libertad se asimila a una sentencia firme y por ende hay que entender. Sí, pero no tiene término. En consecuencia, está esperando una oportunidad para hacerlo, no sabemos cuándo. Radio Pasillo informa por ahí que lo van a hacer después que venga la comisión, etc. Ahora, todas estas cosas están pasando, porque en definitiva, no sé qué nos sucede un poco. El otro día lo leía, después de mucho tiempo, lo leía a Carolina Ortiz, el hombre que está sobre la historia. Claro, sí, reflejaba el estado de ánimo de los años 30, ¿no? Y decía que eso, bueno, la visión de este hombre de Corrientes y Esmeralda es la de la llanura, la de la pampa. Bueno, ¿para qué te vas a desmamar si al final te vas a morir, ¿no? Más o menos era eso lo que decía Carabini, pero se acuerda de la visión del año 30. Yo no sé si el hombre que está sobre la espera hoy y la mujer que está sobre la espera hoy está en Corrientes y Esmeralda o está en Curacanigo y Coco, no lo sé. Pero bueno, en algún rincón de la ciudad puede ser que esté. Yo tengo la impresión que aquella visión que decía Carabini corresponde a una visión lineal del tiempo. Y yo no sé si todo lo que ha pasado acá nos ha llevado a que hoy este hombre y esta mujer, que en alguna esquina está, tenga una visión cíclica del tiempo, una visión circular. Total, pasó el error. Total, pasó tema. Total, pasó tal cosa. Total, pasó el gobierno popular. Y quedémonos esperando, porque total esto también va a pasar. Sí, yo sé que va a pasar, eso es cierto, no me cabe duda. Pero creo que tenemos que interrumpir el siglo. Hay que pensar en interrumpir el siglo, de alguna manera. Para interrumpir el siglo tenemos que analizar un poco qué es lo que nos sucede con nuestro Estado. Como sociedad tenemos una cantidad de problemas, pero tenemos el Estado que nos merecemos. Los Estados son castigo para nosotros. Tenemos un Estado estructurado de una manera rara. Sí, tenemos la parte dogmática de la Constitución, nos dice que tenemos gobierno republicano representativo federal, que tenemos una cantidad de derechos, que se metieron otros derechos en el 22 y 75, ¿no? Tenemos todos los derechos declarados. Sí, y un gobierno republicano representativo federal. Cuando uno ve las cosas que pasan en el último año y algo, dice, no, cuidado, que no estamos teniendo un gobierno muy republicano, ni muy representativo, ni muy federal. Cuidado, si hay un señor que reparte la provincia, no tiene, no le da la gana la coparticipación federal, eso no es muy federal. Cuidado, que si a partir de ahí presiona al poder legislativo para que los gobernadores presionen a sus diputados y senadores. Y eso no respeta la separación de poderes, no es muy republicano, que digamos. Cuidado que si quieren meter los jueces en la corte por decreto y después finalmente presionando al Senado, tampoco. Y cuidado que si tenemos 5 personas que deciden todos los juicios de todo el país como se le da la gana, es una concentración de poder del poco republicano. Y a través de todo eso, cada día estamos asistiendo a algo que es la derogación progresiva de nuestra Constitución. Por la contradicción interna que tiene la Constitución. Es decir, una Constitución que desaparece.
parte dogmática, pero si la parte institucional no funciona, no es adecuada para hacer realidad la parte dogmática, la parte dogmática queda siendo una declamación. No se olviden que Adolf Hitler no necesitó derogar formalmente la Constitución de Weimar. No la derogó nunca. ¿Por qué? Y porque anuló la parte institucional, asumió todos los poderes y listo. Y hasta dejó un mundo está funcional, hay títeres. ¿Para qué iba a derogarla formalmente? No necesito derogarla formalmente. No hemos llegado a ese extremo, pero cuidado que la contradicción de la parte instrumental y la parte declarativa hace que cada día vaya perdiendo más vigencia la parte declarativa. Y eso es lo que conduce a este tipo de relaciones, a este tipo de situaciones en que decimos dónde estamos parados. Si podemos salir de esa visión cíclica del tiempo, si de alguna manera, como Zaratustra, queremos despertarnos un día libres, bueno, entonces lo sano sería que pensemos en modelo de Estado. Empecemos a pensar qué hacer con el Estado para cortar estos ciclos trágicos. Ciclos trágicos en los que queda dolor, en los que quedan vidas. A veces no directamente por violencia directa, pero sí por reducción de planes sociales, por desatención médica, por discriminación en la atención de la salud, por falta de desarrollo, fundamentalmente por falta de desarrollo. Nuestra región está padeciendo, América Latina está padeciendo un genocidio por boteo como resultado de su subdesarrollo, su subdesarrollo resultado del colonialismo. Por eso, comencé diciendo, sí, creo que lo que estamos sufriendo es un fenómeno colonialista. Efectivamente, es un fenómeno colonialista. Pero tenemos que pensar cómo estructurar de alguna manera una parte institucional, una parte operativa, proyectar un Estado con instituciones que permitan que lo que suba sea el derecho y no la presencia. La presencia es cosa del derecho. Muchas gracias. Porque durante el tiempo de vigencia de la ley no hubo ningún represor en la cárcel, o es porque los delitos que cometen, al ser permanentes, no se puede aplicar el beneficio de la ley más benigna. Al ser permanente el delito, mientras el delito no termina, no hay retroactividad de la ley más benigna. La ley posterior más benigna es una ley posterior al delito. Estas son leyes que están vigentes durante el tiempo en que se está cometiendo el delito. Es otra cosa. La ley puede ser más benigna porque, bueno, directamente puede desincriminar el delito, nadie sabe cómo es mejor ese delito, no sé yo, alguien. Acá no hubo condena ni proceso para adulterio, no hasta ahora adulterio en el Código Penal, pero supongamos que se derogó el adulterio y hubiera alguien procesado por adulterio. Bueno, listo, ok.
la brujería es un delito permanente, es un delito permanente. Tener mancebo dentro o fuera de la casa conyugal, es el código, es un delito permanente. En ese sentido, ahora bien, ¿es imposible quitarse que haya una prisión preventiva mientras se siga cometiendo el delito? Yo creo que el delito se deja de cometer si la persona recupera la libertad, si aparece la persona muerta, porque entonces ya no tiene libertad, o bien creo, y ahí no se estudia, no puedo discutir, no me queda con un tema procesal, se corta la permanencia del delito con el juicio, con el. Puede ser que sea con el autoprocesamiento, puede ser que sea con la acusación digna. Ahí hay que cortarlo de alguna manera, porque si no lo vamos a seguir buscando toda la vida, ¿no? Pero no es un problema de retroactividad, es un problema de decidir qué ley aplico mientras se sigue cometiendo el delito y en el tiempo se sucedieron dos o más leyes. Realmente es eso. Bueno, suponiendo que por una razón de laboratorio que no voy a poner, podría llegar a ser el caso. Suponiendo que alguien estuviera cumpliendo, hubiese cumplido prisión preventiva en vigencia de la del 2x1, y le tengo que poner el 2x1, perdón, ¿por qué? Porque después tengo una ley maravillosa que no se la puedo obligar. Pero no, no será el caso, hay un supuesto de hecho, nadie cumplió prisión preventiva en vigencia de la ley con el 2x1. No, me está faltando un supuesto de hecho, se está confundiendo lo que es la regla de retroactividad, incluso más, creo que hasta cita en el artículo 2 del Código Penal, me parece, cuando en realidad tiene que citar la Constitución, porque la retroactividad de la ley penal no la misma ahora deriva de la Constitución en función de la Convención Americana. Antes de la retroactividad de la ley maravilla, nuestro derecho tenía carácter legal, ahora lo tiene constitucional en función de la Convención Americana. Pero no es aplicación retroactiva de la ley penal, de ninguna manera, porque solo hay aplicación retroactiva cuando hay una ley penal maravilla que puede terminar lo que es. Bueno, hoy se declaró la Corte Suprema Independiente.
No, el dato de seguro de corte. En cada caso hay que llegar a la corte, porque nosotros tenemos una lectura tan grande en nuestro sistema que la jurisprudencia de la corte no es obligatoria para el resto de los jueces del país. Cada uno de los que decide lo que se va a dar. Eso es el criterio de la corte, pero mañana el juez puede decir no, no quiero que lo otorgue porque hay otro criterio, la Cámara puede decir lo mismo y tendrá que llegar a la corte para que la corte le diga lo mismo. Si no se puede llegar a la corte, cambia el criterio de la corte porque cambian las mayorías. Esa es la seguridad jurídica que tenemos en el país. Conforme a nuestra estructura de poder judicial e institucional. Países un poco más civilizados tienen una corte constitucional un poco más complicada, se integra de una manera un poco más plural, etc. Y bueno, cuando la corte constitucional declara inconstitucional una ley, se cayó, perdió vigencia. Nosotros tenemos la ley sigue vigente, la corte dijo que la tendencia para el consumo no es delito, pero la policía sigue deteniendo, porque la ley sigue vigente. Detiene si le ocurre, si le ocurre no, etc. Cada juez sigue diciendo lo que quiere. Es decir, ¿cómo funciona nuestro sistema? Y alguien puede estar fumando marihuana en la esquina y aparecer después de primera instancia diciendo que no puede fumar y no puede la Cámara dice que no. Otra cosa es una anarquía que uno no sepa, no tenga seguridad jurídica después de todo.